Aquí eso es una bola de agua. Lo van a desinflar y lo van a llenar de huevo. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de receta es esta? No sé qué receta era. Sé que no me la quiero comer, pero sé que es satisfactoria. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy vamos a estar viendo videos súper satisfactorios que ustedes pueden ver antes de dormir para que se relajen, para que la pasen bonito. Amo los videos satisfactorios porque es como de cuando tú quieres que pase algo, pasa. Es así como, sí. Cosa que no suele pasar en la vida, así que estoy feliz que pasen los videos satisfactorios. Y sí, amorcitos, algo también súper satisfactorio es darle me gusta y deditos arriba, darle a ese botoncito. Y más satisfactorio aún es darle al botón de suscribirse porque cambia de color y así como que... súper satisfactorio. Así que si no han hecho clic todavía en suscribirse, hagan clic al bajito y suscríbanse. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. ¿Eso es gelatina o es hielo? Uff, si es gelatina me lo quiero comer, si es hielo me lo quiero comer. Yo todo me lo quiero comer. Eso es el... ¡Ah, sí, era gelatina! Sí. En verdad, amo el hielo, pero como que me provocaba más gelatina. Era así como... Oh, miren cómo aparte... ¡Ah! ¡Miren! Es el hielo que va saliendo así poco a poco. Dale, dale, amigo, dale. ¡Qué cosa más satisfactoria! Aquí pintando los espacios de entre las rocas. Eso se pinta. ¡Qué artístico, señor! Es como que me parece súper innecesario. Es como, ajá, ok. Supongo que quedó bonita esa pared, pero era necesario pintar la pared, de verdad. Como que la piedra se ve bien sin que sea blanco el espacio entre la piedra. Aquí el que limpia la mesa. ¡Uy, pero miren! La limpió demasiado satisfactoriamente esa mesa. Miren cómo se voltea. Las fábricas son uno de los lugares más satisfactorios del mundo. Yo nunca me he dado cuenta que una fábrica era un lugar tan satisfactorio. Este instrumento para sacar bolitas. No le salió tan bien. Pero sí salió bastante bien. Yo digo que está ok. Aquí están cocinando en este plato, pero es como con el plato le dan la forma. Eso está increíble. No sé qué es, pero sé que es como de masa. Y seguro si uno le pone un poquito de Nutella, eso lo que va a quedar es... much. Aquí ese vaso se cayó y no se partió. ¡Oh! ¡Qué suerte! Este señor que le están poniendo en la cabeza, eso es un huevo. Capaz eso para que crezca el pelo. La mascarilla para la cabeza, pues. La verdad se ve muy relajante. Es como que, ay, bien que me rasque. Aquí está levantando. Eso es una burbuja. ¡Oh, Dios! Es como... ¡Es un delfín! ¡Esto es arte, amigo! ¿Dónde hacen eso? Yo quiero ir a ese lugar. Aquí, miren cómo le están poniendo el logo. Así se lo ponen a esa chancleta. Para que la chancleta quede bonita, quede marcada. Para que sepan de dónde proviene ella. Una chancleta de su casa. Aquí no, sí, la pequeña fuente. ¡Dios! Imagínense tener que limpiar ese desastre. Aquí están pintando en rojo y en morado. Pero mira cómo pinta de preciso. ¿Y cómo hace? Pues esa pintura se veía como aguada. ¿Sabes? Con la pintura pues está aguada, es así como que uno se le cae por todos lados. Lo que sigue en mi canal personal, Mariale Simpatuque, ¿sabes lo que me pasó? Como estaba intentando pintar el pelo y eso fue un desastre. Porque estaba aguada la pintura, ¿ustedes ven? A voltear todos los huevos. Amigo, me das uno revuelto con un poquito de cebolla y un poquito de tomate, gracias. Aquí se está haciendo esa trenza. Pero es como una trenza que hace otra trenza. Es como que varias trenzas en una. Es como la triple trenza. La super trenza. La burbuja. Oh, Dios, no he visto nada más satisfactorio en mi vida. Oh, Dios, ¿dónde venden eso? Yo quiero jugar con eso. Quiero tocarlo, señora. Déjeme tocarlo, señora. ¿Dónde está eso? Oh, miren lo que sacó del agua. Espero que eso esté en reversa porque yo no me lo comería. Yo estaría que... señor, que... Miren cómo lo aplasta. ¡Ah! Agarra cualquier forma. Esto es demasiado satisfactorio. ¿Cuál puede ser el propósito de esa cosa? Siento que es solamente algo que existe para ser satisfactorio. Es como... Esto es de esa, como esa arena que es así como rara, que tú como que la tocas, pero es como dura, pero es como suave. Es demasiado satisfactorio esa arena. Aquí está rellenando esa situación. Pero eso es caliente. Ah, no sé, sí, el que echa candela. Aquí la sábila, amiga. Me encanta cuando cortan la sábila. Se ve demasiado deliciosa. Ya están sacando pedazos de eso. Miren, parece slime. Para lavarse la mano. Y queda hidratada, pues. Aquí están rellenando una pared. Miren cómo la rellenan. Yo no sabía que eso se hacía así. Miren cómo se construye esa cuestión. Ya saben cómo hacen las cosas Bob el Constructor. ¿Qué están haciendo? Aquí descubrieron un... ¿Es un animal? ¿Qué es eso? Tengo demasiadas preguntas sobre esa cosa. Mayormente, ¿qué es y por qué quiero comérmelo? Y aquí, no, si la costurera. ¡Oh!
¡Wow! Eso se ve difícil, es como hay que tener demasiada precisión. ¿Y cómo sabes que quedaron todos como más o menos a la misma altura? Tal vez le quedaron muy separados, o muy juntos, o muy pegados, o muy salidos, o muy subidos, ay, no sé. Esta máquina que está ahí cortando todos los huevitos y lo está poniendo ahí a lavar. ¡Qué maravilla! Se ve increíble. ¡Oh, la miel! ¿Hay algo más satisfactorio que esto? Miren. Sí. Pártalo. ¡Oh, miren cómo salieron todos esos Orbis! ¿Hay algo más satisfactorio que eso? ¡Oh, miren cómo cortan esta madera! ¿Qué técnica es esta? Cuando quieren una rueda, pero que no sea muy lisa, pues. Aquí haciendo un colchón. ¡Miren cómo lo...! ¿Qué? Jamás había visto cómo hacen un colchón. ¡Es una fábrica de colchones! ¡Quiero ir a jugar para allá! ¿Eso es gelatina? ¡Ay, no miren que eso es gelatina! ¡Me la quiero comer! ¡Sí! ¡Esa es la gelatina que yo les decía! Amorcito, si ustedes ven los videos todos los días, porque saben que todos los días hay videos nuevos, saben que yo les estaba contando que yo siempre soñaba con la gelatina en cuadritos, que era así como que perfecta, que siempre salía en la publicidad. Pero a mí nunca me sale esa gelatina así. Es esta gelatina, es como demasiado satisfactoria, se ve así como que tan bonita, tan cuadradita, tan perfecta. ¡Oh, mírenla! ¡Me la quiero comer! Aquí la constructora, la que va a hacer una obra de arte en la construcción. Bravo, pues, hermosa, radiante, escultural. No sé por qué está haciendo eso, pero estoy feliz que lo está haciendo porque es demasiado satisfactorio. Ve cómo le clava la pala a ese pedazo de cemento. Uno como que, amiga, sí, más pala para ese cemento, más. Miren, slime para el carro. Esta gente, esto es antiestrés. ¡Qué persona tan inteligente! ¡Ah, no! Y el slime también limpia. Ven, y después dicen que el slime es una cosa para niños. Eso es para adultos, eso es para limpiar, es para relajarse, es para ponerlo en el volante. ¿Tú estás en tráfico? Pues no es necesario que estés en tráfico. Tú te teletransportas a otra realidad en la que estás con tu slime. ¿Esto qué es? ¿Como una alfombra? Se ve demasiado delicioso. ¿Cómo lo saca? Siga, señora. Podría verla todo el día sacando esos pelos a esa alfombra. Aquí el nadador profesional. ¡No, amiga! Ella está nadando y la piscina va literal contra la corriente. ¡Qué sufrimiento! Imagínense estar ahí nadando tanto todo para que no te muevas ni siquiera un poquito del lugar en el que estás. Eso es demasiado sufrimiento. ¡Ay, no, sí! Mira la que le está dando un corte de pelo a su mata. Y aquí esta comida. Eso sí que se ve. Se ve increíble. No sé qué clase de comida es esa, pero sé que me la quiero comer. Y aquí no, sí, viene el atleta. ¡Oh! El trampolín. Necesito que alguien le enceste, por favor. ¿Esto no va a ser satisfactorio? ¡Oh, sí! Yo estaba como, si alguien no le encesta, este video va a ser literal lo opuesto a satisfactorio. Es como, todos lo lanzaban, encéstala de una vez. ¡Oh, miren cómo se lo pintan así! ¡Qué fácil lo pinta! Es como que ni siquiera lo piensa. Es como, ¡qué precisa esa pintura! Aquí corta. ¡Miren! ¡Qué bien corta eso! ¿Dónde venden esa máquina? No, pero eso está bueno para inventos del futuro. Que, amorcito, si no han visto los videos de tecnologías del futuro, tienen que ir a verlo porque hay demasiadas cosas que uno se queda como, ¿qué es eso? ¿Eso existe? Y sí, existe. Aquí haciendo algo con cuero. Uy, pero qué preciso. Ah, no, sí, la Hermes. Así como le hace la correa a los niños millonarios. Aquí el que está cocinando, pues, mami. Miren cómo quedó. Es como se veía tan suavecito, tan como que, como gomoso, pero chicloso, pero delicioso. Aquí con este sirop azul en un huevo. Esto es muy satisfactorio. Aquí este señor está cortando. Es un pedazo de sofá o de cama. No sé qué era, pero lo que sé es que me quiero acostar ahí. Señor. ¡Oh! Todos cayeron dentro de los vasos. ¡Oh! ¡Miren! Y al mismo tiempo, ¡bravo! De verdad que bravo. Y si no le sale bien, tiene que pagar la cuenta para todo el mundo. ¡Ay no, Dios mío! Por favor, que salga bien esta cuestión. Miren esta pintura como la están haciendo. Qué satisfactorio como cae la pintura y se ve tan brillante. ¡Qué increíble! Miren esta técnica de cocina. Le echan agua, ahí está el huevo se cocina y el espagueti también. ¡Qué cool! La rebanada, pues, ah no, sí, el jamón. Amigo, un poquito más, un poquito más. Pero no inviten a la prima que se come todo. Esta escultura de hielo, ay Dios, quedó bañada. Espero que sea chocolate, pero chocolate oscuro, porque no puede ser de leche. Esta burbuja en la mano. Se evaporó, así, evaporada, se fue al más allá, al infinito. ¿Y qué se hizo? Yo pensaba que eso era como algo que le había salido a esa mujer en la mano. Menos mal que se evaporó, porque se imagina que se le salga a usted en la mano. Pues no sé cómo, ayuda.
¡Ay, miren la marquita de ese perrito! Maquillada pues de azul natural, avatar. Ay, aquí están haciendo una especie de postre de diferentes colores. Oh, se ve muy bonito. Le dan vuelta a vuelta. Ah, no, sí, ya, pues la waffle. ¿Entendieron lo que estaba escrito ahí? Espero que hayan entendido. Yo entendí. Entendí perfectamente. Aquí la manzana pelada. Eso sí que es darle buen uso a tu día. Ah, no, sí. Y no solo pelada, sino cortada. ¿Qué más puedes pedir? Miren esta máquina de coser, qué maravilla. Cocida, pues. Esas pelotitas siento que son algo innecesario, pero es como, gracias, qué bonita quedé. Pero sí, ahorita ahí lo tienen. Espero que disfruten este video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.